Hola, Serafina, estamos aquí de nuevo en un vídeo. Y bueno, hoy, como veis en el título, voy a comentar el capítulo 97 de Wari no Seraph. Capítulo que trata en el que podemos ver el pasado, bueno, un poquito del pasado de Shinoa y también de Mahiru. Que ya está bien saber un poquito más sobre ellas. Porque bueno, de Mahiru sé que sabíamos más por las novelas, pero de Shinoa no. Así que está bien conocer un poquito más de su pasado. Y como siempre, ¿vale? Atentos, porque parece que hay gente que no se entera. Atentos. Voy a dejar el link del capítulo español en la descripción, ¿vale? El link del capítulo en la descripción. Por si alguien no lo ha leído, que se lo lea, ¿eh? Porque a veces me viene gente a preguntar, ¿dónde puedo leer el capítulo? ¿Sabes? Me lo viene a preguntar en los vídeos. Chiqui, lo digo al principio del vídeo, ni a los 2 minutos lo digo, ¿sabes? O sea, no, yo ya no respondo a esos comentarios, porque es que, escucha, por favor, presta atención. También deciros que seguramente un par de horas después de que suba este vídeo o algo así, iniciaré un directo jugando a Among Us, ¿vale? Pues si alguien se quiere pasar. Y nada, dicho todo esto, vamos a empezar a comentar el capítulo. El capítulo empieza tal como terminó el anterior, con Shinoa sorprendida, flipando, al haber escuchado a Krull decir que la persona que trajo este plan en el que todos están envueltos, ¿vale? La persona que le trajo este plan a ella fue Mahiru Hiragi, su hermana. Obviamente aquí el escuadrón también flipa, ¿no? Al escuchar todo esto. Y empiezan a decir que Mahiru era considerada un genio, que fue la que creó estas las armas demoníacas, estas armas capaces de matar a los vampiros. Fue así como la salvadora, ¿no? De la humanidad. Aunque también hay rumores de que traicionó a la familia Hiragi, no sé, no sé cuántos. Y también dicen que la única persona que realmente tendría que saber esto a ciencia cierta, ¿no? Que es lo que pasó, es Shinoa, porque es su hermana. Pero esta dice que no se acuerda, que realmente no sabe nada sobre su hermana. Y aquí entramos en un flashback de cuando Shinoa tenía 4 años. Y lo primero que vemos es a una Shinoa completamente desnuda, atada, porque la están experimentando con ella. Y la misma Shinoa nos cuenta que experimentaron con ella un montón de veces, con diferentes partes de su cuerpo, pero que esos experimentos nunca surgían efecto, nunca había ningún tipo de reacción. Al contrario que con su hermana, la cual era un genio y digamos que todo iba espectacular con ella, ¿no? Con Mahiru. Y por lo tanto, por esa razón, Shinoa se sentía una decepción, ¿vale? Se odiaba porque no podía cumplir las expectativas que tenía, ¿de acuerdo? Porque no solo su hermana era un genio y por eso habían recaído grandes expectativas en ella, sino que ya no podían hacer más niños, ¿vale? Porque habían creado niños con la intención de que fueran conejillos de India. Y ya no podían, si no era la última, porque la madre había muerto durante el parto. Entonces recaía sobre ella un gran peso que no podía cumplir. Y eso la hacía sentirse mal. En fin, después de la sesión de experimentación, Shinoa se dirige hacia una arena, ¿no? Un lugar donde combate gente. Y se encuentra a Shinya combatiendo con otro Hiragi que no me acuerdo ni del nombre, la verdad. Ese tío es bastante irrelevante, bastante poco importante. Así que no voy ni a buscar el nombre, la verdad. Pero Shinoa se da cuenta que Shinya se deja vencer por este tipo. Y después de eso tienen ellos dos, Shinya y Shinoa, tienen una pequeña conversación. Y al final Shinya acaba diciendo que Mahiru está enamorada de otro. Porque si os acordáis, Shinya iba, o sea, lo habían adoptado porque es un niño adoptado, con la intención de que fuera el prometido de Mahiru. Pero él dice que Mahiru está enamorada de otro. Y que él no tiene curiosidad en Mahiru. Él tiene curiosidad por aquel hombre, o sea, por aquel chico que ha sido capaz de enamorar a alguien tan increíble como Mahiru, ¿no? A un genio de ese calibre. Ay, ay, Shinya, ay, ya se te veía el interés, ya se te veía. Después de esta charla, Shinoa vuelve a su habitación, que supongo que es la que comparte con Mahiru, ¿no? Donde duermen juntas. Y aquí ya no me queda claro si es como en plan unos minutos después de ese momento, o es otro recuerdo anterior dentro del flashback, no sé. Pero Shinoa se pone a decir que el único momento en el que ve a su hermana comportarse como una chica de verdad, ¿no? En el que expresa sus sentimientos sinceros, es cuando habla del chico que le gusta, de Guren. Entonces vemos como una Mahiru completamente enamorada se pone a hablar de Guren, no sé qué, no sé cuántos, aunque si no, la verdad, no se ve nada interesada, le interesa una mierda saber sobre Guren. Perdona ese ruido de fondo, pero es que está mi hámster. En fin, Mahiru le acaba preguntando a Shinoa que si esta está enamorada. Shinoa dice, pero vamos a ver, que tengo 4 años, ¿sabes? Piensa un poquito, en fin. Y después también le dice que si sabe sobre la menstruación, ¿no? Sobre la regla. Shinoa dice que no,
Y aquí Mahiru le cuenta que una vez que las chicas tienen la regla, cuando le viene la menstruación, sus deseos se vuelven más fuertes. Y eso hace que el demonio que tienen dentro les sea más fácil de poseerlas, ¿no? Porque sus deseos crecen y se hacen más difíciles de controlar. Y que antes de que ese momento llegue, ¿no? De que se haga mayor y le venga la menstruación, va a traumatizarla, va a destrozarla por completo para que no pueda sentir absolutamente nada, que deje de tener sentimientos, que se acostumbre completamente al dolor, ¿sabes? Que no reaccione ante él. En teoría dice que hace esto para protegerla, ¿no? Pero yo no lo veo muy claro, porque es bastante evidente que Mahiro está un poco cucut. Pero bueno, dicho todo esto, Mahiro empieza a pegar una paliza a su hermana de 4 años. Mira tú, qué amor más hermoso de hermanas. Y durante esta paliza, Shinoa, en vez de verse asustada o enfadada con su hermana, está triste y está preocupada por ella, porque si la aparta de esto, si la aparta de la experimentación, todo el peso, ¿vale? Todo el peso de los experimentos recaerán solo sobre Mahiru. Shinoa está preocupada por ella, quiere ayudarla, no quiere dejarla sola en esto. Aparte dice, a ver, tú estás enamorada de un chico, tú no quieres también tener la oportunidad de estar con él, como una chica normal y corriente. Y Mahiru dice que sabe que esto no es un manga shoujo, que suficiente ha tenido con que Guren se enamore de ella, ¿no? Sabe que esto no acabará bien. Y aunque lo dice como si no le importara, Shinoa es capaz de ver algo de miedo en los ojos de su hermana. Porque por muy genio que sea, tiene algo de humano en su interior, ¿no? Y realmente ella tiene el deseo de estar con Guren, pero aún así se sacrifica. En fin, después de esto prosigue con la paliza a su hermana. Le dice que no le diga a nadie que tiene un demonio, que no sé qué, no sé cuánto, porque si no experimentarían con ella, que tampoco le haga saber a su demonio que tiene deseos, porque si no este podría poseerla más fácilmente. Y también le dice que más adelante le extraerá el demonio que tiene Shinoa y se lo pondrá a ella misma, que si no recuerdo mal, esto ya ocurrió en las novelas. Si alguien se las ha leído, que me lo confirme en los comentarios. Y para finalizar este flashback, Mahiro saca una jeringuilla y mientras dice a su hermana que la ama, se la clava, le clava algún tipo de inyección. ¿De qué es ese tipo de inyección? No tengo ni idea. Imagino que será algo para controlar al demonio, para controlar sus deseos, no sé. No lo sabemos, pero aquí acaba el flashback. Y aquí volvemos al presente. Y la verdad no me ha quedado claro si este flashback realmente, si Shinoa lo recuerda. Porque durante la paliza, Mahiru le dice que lo que quiere es que Shinoa lo olvide todo, ¿vale? Que no recuerde nada de esto. Entonces, no sé si Shinoa está recordando todo esto. Simplemente es un flashback que ella ha olvidado, de algo que ella ha olvidado. No lo acabo de entender. Si alguien se ha aclarado, por favor, también que me lo diga en los comentarios. Pero bueno, después de esto, Shinoa le pide a Krul que por favor le diga qué es lo que hizo su hermana. Y justo después de esto, en la última página de este capítulo, vemos la escena en la que Mahiru se encuentra con Krul por primera vez, cuando se acerca a ella y le cuenta, le dice, que ella sabe dónde está Micaela y dónde está Yuichiro, incluso sabe dónde está Ashera, dónde está el hermano de Krul, y que viene con la intención de decírselo. Y aquí, justo con esto, es como acaba el capítulo. Y así es, gente, esto es todo. La verdad, me ha gustado saber un poco más sobre Shinoa, aunque una parte de mí está en plan, no quiero saber sobre Shinoa, quiero saber qué le está pasando a Micaela, ¿no? Porque, ¿qué coño pasará con él, ¿no? Pero, bueno, ya sabéis que es mi personaje favorito, ¿no? Y pues me preocupo. Pero aún así, me ha gustado mucho saber sobre su pasado, sobre esto que pasó con Mahiru, que yo no sé. O sea, ¿realmente Mahiru quiere a Shinoa? Es que no sé, vale que la quería proteger y tal, pero de esa manera con esta, no sé, chiquillo, no lo veo muy claro, ¿eh? Pero bueno, veremos qué nos cuentan en el capítulo siguiente, porque la verdad, esto ha estado interesante. Ver cómo Mahiro se presentó tan tranquila, ¿sabes? A Krul, diciéndole que sabe de Mika, de Yuichiro y de Ashera, Ale, y que viene a contárselo. También me gustaría saber cómo se enteró de todo esto. Quizá, también lo dice en las novelas, quizá esto se menciona en las novelas, como Mahiru descubrió el paradero de estos tres, no lo sé. Porque yo no me he leído las novelas y no tengo intención de hacerlo. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y también el capítulo. Comentadme qué os ha parecido en los comentarios, ¿vale? Quiero saber vuestras opiniones y teorías, que sabéis que me gusta leeros. Así que nada,
Esperaremos al mes siguiente, bueno, el mes siguiente, dentro de 15 días, más o menos, ¿no? Menos de 15 días ya, para ver qué ocurre. Así que pues nada, como he dicho, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, ya sabéis qué hacer, darle a like, favoritos y adiós.